La música conectando lo individual con lo colectivo y lo colectivo con lo individual. En el origen del hombre, la música era como un medio de meditación para el rito, para la ceremonia. Luego los griegos estudiaron la música como una ciencia, a la par de la matemática. En la Edad Media se estudió la música en el trivium y el quadrivium, al lado de la geometría, de la astronomía y otras materias. En el Renacimiento se reconoce a la música como una bella arte, y es donde Bach y Vivaldi dan las bases para lo que va a ser la música occidental en el resto de la historia del mundo. Mozart y Haydn pueden encontraron ciertas combinaciones en instrumentos y combinaciones de instrumentos, dándole la vía al gran Beethoven para poder crear un nuevo imaginario musical cargado de ideas y de movimientos revolucionarios. Y esto nos abre una gran puerta para que entren muchos géneros, para la creación de muchos géneros musicales en el siglo XX y en el siglo XXI. Música electrónica, el jazz, la cumbia, la salsa, el reggae, el gospel, el blues. Hoy, gracias a la tecnología y a la internet, nosotros podemos tener playlists para ir al súper, para hacer ejercicio, para disfrutar con los amigos, para estudiar, para estar contento, para estar triste. Tenemos un soundtrack de vida. Y es donde yo me pregunto, ¿será que la música es simplemente un acto contemplativo, efímero y de deleite? ¿Será que la vivencia de hacer música está reservado únicamente a los músicos? ¿Será que la educación musical, la música y experimentar una vivencia musical podría ayudar a cambiar paradigmas en la construcción de una mejor sociedad? Vengo escuchando desde hace décadas, años, a líderes políticos, a ministros, a presidentes decir que nosotros podemos resolver los problemas que hoy tenemos en nuestras sociedades, en nuestros países, a través de la educación. También es cierto que esta educación ha sido centrada en la matemática y el idioma español. Y yo no voy a atacar a estas materias diciendo algo malo, porque creo que ayuda a la lógica y a la buena comunicación. Pero lo que sí voy a decir es que esos problemas que hemos querido solucionar de una manera desde hace mucho tiempo, siguen pasando en nuestra sociedad y en algunos casos está aumentando. Problemas de drogas, guerras, violencia, cambio climático. Lo que hoy yo traigo es una alternativa. La música como una alternativa para cambiar estos paradigmas de educación y estos paradigmas de vida. El gran John Dewey decía, si nosotros queremos enseñar a los niños de hoy como nosotros aprendimos ayer, le estamos quitando el futuro. La música nos despierta sensaciones, pero también la música ha sido usada en la ciencia para tratar ciertas enfermedades o ciertos problemas como la depresión, la esquizofrenia e incluso el Alzheimer. Pero hoy yo traigo cinco razones, cinco buenas razones para creer que la vivencia musical es un poderoso agente de transformación social. Razón número uno: desarrolla el sentido de comunidad. Hace 2 años terminé mis estudios de maestría y mi tesis versaba acerca de cuál era el impacto del currículum que tenía una orquesta en mi nativa Guatemala sobre las relaciones interpersonales que tenían los estudiantes de esta orquesta. Pude descubrir un gran sentido de pertenencia. Los integrantes decían, mi familia, mi orquesta, es mi segundo hogar. Y en ese proceso yo conocí a David, un muchacho trompetista de 15 años,
que me contaba que él le tocaba caminar a veces 5 kilómetros hasta su casa y vivía en un barrio zona roja. Cuando le pregunté por qué lo hacía, él me decía, bueno, muchas veces cuando salimos de ensayos o cuando salimos de conciertos, ya no encuentro bus para irme a mi casa y tampoco tengo dinero para poder pagar un taxi. Entonces yo decía, ¿por qué no mejor te quedas en tu casa? ¿Te puede pasar algo? No, porque esta es mi familia y yo sé que si yo falto, esa orquesta no va a sonar igual. No quiero ser un mal líder y que los demás puedan faltar y que esa orquesta suene mal. Punto número 2, el reconocimiento de roles. He tenido la oportunidad de tocar en orquestas con más de 50 personas, con coro de más 50 personas, y es increíble cuando uno está cantando en un fortísimo y después el director nos baja un piano. Y luego también le tenemos que hacer un espacio sonoro. Muchas veces tenemos que dejar de cantar para que entre un solista, o un trío, o un cuarteto de solistas. En la orquesta, el director está haciendo aquí, le está dando el movimiento a la orquesta, le está dando el tiempo a la orquesta. Pero ¿qué pasaría si no hubiera orquesta? No hay nada. El reconocimiento de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo individual. Un ejemplo un poquito más cercano es en la música popular. Yo pertenezco a un grupo en mi país, el mejor de mi país, el mejor de Latinoamérica. Eso dice mi mamá. ¿Es en serio? Eso dice mi mamá. Bueno, el asunto es que lo que sí es que hemos tocado enfrente de muchas personas, frente de miles de personas, y a pesar de que somos 6, tenemos baterista, bajista, guitarrista, tecladista, trompetista y cantante. La mayoría de las personas le ponen atención al cantante. Y es muy interesante este fenómeno, porque nosotros sabemos que él es el encargado de esa comunicación verbal con el público, pero que sin estos 6 músicos tocando atrás o al lado, no podrías estar pasando ese concierto y esa identificación con las canciones. El reconocimiento de lo colectivo y lo individual. Punto número 3. El desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento divergente y pensamiento creativo. La canción que yo estaba tocando se llama Cobán y está escrita algo así en papel. Yo tomo la decisión en este momento de poder incluirme en la música popular y en la música jazz, en donde uno de sus principios claves es la improvisación. Y me refiero a improvisación, a ese juego de sonidos más largos, más cortos, más fuertes, más suaves, silencios, porque la música al final es una combinación de silencios y sonidos. Y puedo darme el lujo de hacer esto. Esa selección de notas, esa selección de contenido, discriminación de pensamiento, puede ayudarnos a ser críticos de nosotros mismos. Algo que Paulo Freire habla como concientización, que es un proceso en donde nosotros evaluamos lo que hacemos y lo repetimos. Y evaluamos qué nos gustó y lo podemos repetir, pero nos da el chance de volver a hacerlo de nuevo. Un pensamiento crítico, divergente, porque puedo escoger entre diferentes opciones, y también creativo a la hora de poder componer una canción. El punto número 4, el fomento de nuestra cultura y de nuestra identidad. Me sorprende ver, y soy parte de uno de los proyectos que se están haciendo de marimba y música electrónica,
de cumbia y música electrónica en México, Colombia, Latinoamérica, se está haciendo muy grande en este tipo de proyectos. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, en el hip hop. El hip hop viene del funk, viene del soul, viene del jazz, viene del gospel, viene del blues, que pertenecían a una sociedad, a un grupo de personas que eran discriminadas en algún tiempo, pero que ahora se convierte en una bandera para una gran nación. El punto número 5 es la suma de los puntos 1, 2, 3 y 4. Sentido de pertenencia y de comunidad. Reconocer el valor de los diferentes roles. Promover nuestras culturas y promover el pensamiento crítico, creativo y divergente. Esto podría tener como consecuencia ciudadanos sensibles, ciudadanos con disciplina, comunicativos y con capacidades de negociación. Y ahorita me detengo a pensar en David, porque lo último que me sorprendió de David fue que después de yo haber de todo ese esfuerzo que hace por asistir a sus conciertos y a sus ensayos, yo le pregunté, mira, ¿y en dónde vas a estudiar? ¿A qué universidad querés aplicar para estudiar música? Yo le había dado un montón de listas. Y me dijo, la verdad no sé porque no es mi prioridad, yo quiero ser arquitecto. Esto me hace pensar que la vivencia musical puede ser para todos nosotros. Y que si bien no es la panacea para todos los problemas que el mundo aqueja, yo sí creo firmemente por esas 5 razones que la vivencia musical es un elemento clave en la evolución de un mejor ser humano en sociedad. Muchas gracias.